¿Qué pasa, compañeros y compañeras de viaje? Que hoy nos espera una historia espectacular. Hoy nuestra etapa nos llevará por valles y parajes en busca de Cutanda. Una población situada en el Valle del Jiloca y que fue el punto donde Alfonso I, el batallador, interceptó al ejército almorávide. Y desde este punto, desde Teruel, es de donde salió el ejército almorávide en la penúltima etapa de lo que fue su último viaje. ¡Venga, vamos! Y siguiendo nuestro camino hacia donde tuvo lugar el hito histórico de la gran batalla entre cristianos y almorávides, pasamos por poblaciones bañadas por el Alfambra, convirtiendo su cauce en un mosaico de huertas. Nuestra primera parada es Villalba Baja, la cual conserva aún un antiguo asentamiento islámico. Y de camino a conocer lo que fueron las cuevas islámicas que hay aquí. ¡Fua! ¡Qué calor! Ay. Bueno, la verdad es que no sabía muy bien dónde estaban situadas y no he visto ningún cartelito que pusiera cuevas ni nada. Pero lo que sí que he visto ha sido un cartel que ponía bar. Y digo, bueno, pues aquí que pregunto. Y efectivamente, en 2 segundos y medio me han explicado dónde estaban las cuevas. Así que un consejito que os doy, ¿eh? Si no sabéis por algún sitio, entras al bar, te echas la cervecita y preguntas por los lugares. Porque es que son, mira, son los templos del saber, chicos. Deberían canonizar a los camareros, ya te lo digo yo a ti. ¡Alá! Mira, 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 que hablando, no me había dado ni cuenta que ya hemos llegado. Pero chico, ¡wala! Qué guapo que está esto. ¡Guau! Con un montón de polvo, parece esto el Sáhara, claro. Eran árabes, pues parece el Sáhara. Y aquí, en estas cuevas, es donde el ejército almorávide buscó cobijo. Esto es un laberinto, chaval. Mira lo que me acabo de encontrar. Ahí va, mira. Es que escuchaban hasta a los chunguitos, para que luego digan. Me ha gustado a mí este sitio, señora, ¿eh? ¿Cómo me ha gustado? Si es que os lo digo muchas veces, chicos, no dejéis pasar la oportunidad de visitar estos caminos históricos, porque aunque muchas veces no vienen reflejados en las guías turísticas convencionales, tienen verdaderas joyas como estas cuevas islámicas. ¡Uah! ¡Qué pasada, chicos! Hacedme caso, de verdad. Coged la mochilita, la manta y el coche y daros un garbeo por estos pueblos, porque esto es, mira, sublime y espectacular. Venga, vamos. Qué maravilla, chicos. Venga, va. Y continuamos el camino. Vámonos.
y junto a las fértiles aguas de la Alhambra es por donde se dirigía el camino hacia Zaragoza. El antiguo camino de la Alhambra buscaba lugares estratégicos para que ejércitos y caminantes pudieran abastecer sus alforjas y descansar de sus cabalgadas. Cuevas, agua y castillos, elementos imprescindibles para proteger al viajero. Y sobre este monte es donde acampó el ejército almorávide tras su primera jornada de viaje. Que yo no sé si os acordaréis que en la temporada pasada que íbamos tras los pasos de las Militia Christi, pues precisamente pasábamos por aquí, por el castillo de Alhambra, porque Alfonso II lo entregó para que lo administrara la Orden de Monte Gaudio y luego lo administró la Orden del Temple. Y si no os acordáis, pues mira, os metéis en internet y decís tiquiti, 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 caetera y manta de pueblo en pueblo, y ahí os va a aparecer que si Facebook, que si Instagram y que si YouTube. Y con un montón de información para que podáis hacer este y muchísimos más viajes de los que estamos haciendo. Así, mira, plagado de material, señora. Si es que será por información, chicos, será por información. ¿Te has dado cuenta qué cosa más guapa? Y el agua también, ¿eh? Bueno, y es muy posible que este fuese el sitio donde el ejército almorávide se tuvo que aprovisionar de agua. Así que aquí llenaron los botijitos, porque mirad el camino que queda hasta el próximo destino. Esto es un secano que, como no te lleves agua con dos meaditas, porque ya te has quedado seco. Vale, venga, vámonos para allá. Uy, casi que voy a coger el coche porque ya me he cansado, hasta allá yo no llego. Venga, vámonos. Por aquí va bien más o menos, ¿no? Pues si acaso, en lo de allá abajo, antes de que diga yo de que voy a coger el coche, que se me va a caer la lemita, ahí si acaso cortas, y así parece que me he venido a pie hasta aquí, ¿vale? Venga, hoy vamos arriba. Y a los que vengáis a hacer este espectacular viaje, mirad, fíjate, área de servicio para autocaravanas. Si es que tenéis de todo, si es que aquí en Teruel hay servicio para todo el mundo. Uf, yo no sé cómo deciros que dejéis la tortilla de patatas, cojáis trastos y os vengáis ya a conocer estos pueblos. Una maravilla, señora. Pues bueno, chicos, ya hemos llegado a Pancrudo, donde el ejército almorávide debió descansar tras su segunda jornada. Comentaros también que aquí, en esta población, cada año se celebra el Festival Gaire, un festival dedicado a las artes escénicas. A lo mejor me apunto, porque algo de Gaire también hago yo. Thank you.
Si es que hacer este viaje no es solamente pisar lugares históricos, sino que también disfrutar de este frescorcito de la calle, mira, de la tranquilidad, del sonidito de los pájaros, ¡guau! Si es que esto no tiene precio, esto no tiene precio. Bueno, sí que tiene precio echarle gasolina al depósito, que conforme está ahora el gasoil, pues vaya tela. Pero bueno, eso que es para vosotros, ¿eh? Eso que es para vosotros, que si es que tenéis hasta internet y televisión en casa, hombre. Más que nada, porque si no tuvieseis televisión, pues no estaríais viéndome. Hola, buenos días. Buenos días. La una, la dos, la tres, ya no es tanto, es la una. Hoy en día, muchas de estas poblaciones que antaño solo fueron pequeños asentamientos muestran orgullosos vestigios de épocas pasadas, como por ejemplo sus campanarios mudéjares, que nos acuerdan que estos lugares fueron transitados por diferentes culturas. Chico, pues que no he tenido que parar el coche porque de pronto cojo una curva y zasca, me encuentro entre dos montañas, ahí, un campanario mudéjar. ¡Guau! Y es que mira que a mí me gusta perderme por todos estos caminos, porque cuando menos te lo esperas te encuentras una estampita como esta. ¡Qué pasada! Espectacular, sublime. Y es espectacular. De verdad, ¿eh? Coger y dejar todo lo que estáis haciendo. Es que ya estoy haciendo la comida. Pues no hace falta. Cogéis y os venís a descubrir estos rinconcitos, porque aquí en Teruel, desde luego, jamón para comer no va a faltar. Ya te lo digo yo así. Venga. ¡Buah! ¡Qué estampita! ¡Qué maravilla! ¡Qué pasada! Y apenas hemos dado los primeros pasos en este nuevo viaje, nos damos cuenta de que estas vías, hoy en día secundarias y que unen pueblos que algunas veces pasan desapercibidos a los ojos del viajero, fueron en algún tiempo importantes vías de comunicación transitadas por ejércitos, artistas, mercaderes y caminantes, que dejaron su impronta y engalanaron con los mejores ejemplos de su arte. Bellas iglesias, ermitas y campanarios que nos cuentan historias de diferentes culturas, guiando nuestros pasos hacia lugares inexplorados. Soy mudéjar y con mi silueta recorto los cielos entre caseríos, valles y montes que le otorgan a mi piel un color muy especial. Y llegados a este punto es donde el ejército almorávide afrontó su último tramo antes de llegar a su fatal destino. Como podéis ver, hoy en día pasear por la ribera del río Pancrudo es todo un espectáculo, ya que está plagadito de chopos cabeceros. En verano es bonito, pero en otoño, señora, en otoño, bueno, ¿para qué te voy a contar? En otoño esto es, mira, espectacular. Venga, vámonos. Codomaño, y qué paseíto más bueno que me acabo de dar. Esto, mira, ayuda a que los chakras se ensanchen, aunque yo los chakras ya los tengo ensanchados de fábrica. Venga, voy a pillar el coche porque aún nos queda un poquito de camino.
Y de camino me acabo de encontrar con la fuente del Padre Selleras. Según he podido leer, sus aguas son milagrosas, así que aquí hay que parar a llenar la cantimplora. Aunque yo creo que para lo mío, con una cantimplora no tengo ni para empezar. Ah, pues sí, mira, ya parece que vaya notando yo algo. Hoy me llevo en la mochila belleza e historia. Y como compañeros, los almorávides, ese poderoso ejército que viajó miles de kilómetros hacia lo que fue su último camino. Cutanda nos recibe para contarnos su historia. Aquí, en esta población, cada año hacen una recreación histórica de la épica batalla. Ah, y no os olvidéis que en su centro de interpretación podéis conocer este episodio que cambió la historia de España. Así ya sabréis el porqué del dicho, nos dieron la de Cutanda. Dios, sí señor. Yo, Alfonso, rey de Aragón, te pido perdón por mis muchos pecados. También te ruego que me concedas la sabiduría necesaria para guiar a mi ejército en este momento tan trascendental para mi reino. Concédenos la victoria, si en tu mano ha de estar, pero que esta no sea solo para nuestro beneficio, sino para la mayor gloria de tu nombre